Buenas, otra vez, ¿no? Ha pasado, ¿qué ha pasado? Un mes solo, ¿no? Un mes. Bueno, Para mí ha sido como un mes. fuimos a buscar tabaco. Ya 5 años. está. Bueno, solo un poquito, pero hemos tardado un pelín más. Pero no pasa nada. Teníamos previsto una serie de programas que no se han podido grabar. Nos han quedado en el tintero y seguramente más Ya los haremos más adelante. adelante. Pero bueno, estamos aquí a pesar del calor. El retro no se acaba nunca. Pero no se Eso es acaba bueno, eso nunca. es bueno. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Saturnino? No Bueno. vamos a hablar de la Saturn, ¿eh? Spoiler. Hombre, hay que hablar un poquito, ¿no? Bueno, venga, va. A lo ¿De mejor qué hablaremos hoy, Enrique? de un navegador, o más bien de la historia de los navegadores, casi casi de Netscape. Compañía en sí, pero al final que básicamente tenía un producto y subproductos, que en este caso es el Netscape. De eso vamos a hablar. Pero no podemos hablar de Netscape sin antes hablar de dos personajes que son los que al final confluyen para dar vida a este navegador de los primeros navegadores, ¿no? Como son James H. Clark, que nace en Plainview, el condado de Hale, en Texas. Este chico tiene que soportar una infancia muy difícil y abandona la secundaria. Y al final lo único que hace es, como no sabía dónde meterse, ¿dónde se meten los americanos con SADE? Pues la Marina. Y entonces se dedica a estudiar electrónica desde allí, ¿vale? E intentar sacarse el grado universitario por las noches. Y lo consigue. Se consigue licenciar en la Universidad de Nueva Orleans en Ciencias de la Computación y perdón, en Utah en 1974. En el 74, ¿eh? Ojo, la Marina de Estados Unidos te prepara muy bien, ¿eh? No es una cosa que digas, a ver, es solo para gente que no, 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 no. Te preparan muy bien. Ahí sí, otra cosa no, pero ahí sí. Y por otro lado teníamos a la segunda pata de esta empresa, que era Mark Lowell Andersen. Creo que lo comentaron una vez, sale en un otro podcast que hemos hablado de él. Este nace en New Lisbon, Wisconsin, y no tenía nada que ver con los ordenadores tampoco por aquella época. Su padre era vendedor de semillas para Pioneer Seed, no era Monsanto por aquel entonces. Y su madre era una empleada en Lands' End, una compañía de venta de ropa. Así que de un entorno humilde, pues. A ver, James Bezos también, o sea, todo el mundo más o menos va saliendo de un entorno así como puede, ¿no? Como podían. Entonces, hemos hablado, Clark, en sus inicios, una vez graduado, se va a trabajar a una de las empresas pioneras por aquel entonces, en el 82, que era Silicon Graphics, como bien conocerás, ¿eh? Nintendo 64, uf. Ay, muy bien, pues si sí, hablamos de ella en el Nintendo 64, porque marcó un hito, ¿no? Y era de las primeras estaciones, ¿no? Que empezaban a hablar tu querido, a usar de tu querido Motorola 68000. Aún todavía hoy se podría utilizar el Motorola 68000, Hombre, según para qué tranquilamente. sí, ¿eh? Pero, a ver, pero segundín. ¿No habrá cosas que sigan usándolo, tipo calculadoras, cosas así? Fijo, o sea, con la miniaturización que hay hoy en día, ¿qué ha sido Ahora eso? sí. Es un interruptor, pero es un interruptor como muy pronto. Pero muy pronto, pero Pero porque la ¿por historia no qué? lo requiere. Porque toca, porque toca. Claro, ahora nos situamos más o menos en el 91 y nace el que es considerado el primer navegador web popular de la historia. ¿Arreglamos un poco? ¿Sí? Vale. Sí, Es sí, sí. el Visual Interactive Object Oriented Language Application, Ahí es nada. conocido más bien por sus siglas Viola. Viola. Bien, no nos vamos a meter con el nombre. Fue Lo desarrollado. bautizaron así y ya está. Sí, pero fue bautizado por Pei Yuan Wei, un estudiante taiwanés que estudiaba en la Universidad de Berkeley, ahí en California. Pei pertenecía además a un grupo de estudiantes llamado XCF, o Experimental Computing Facility. Este grupo además se creó en el 86 y entre sus miembros se encuentra gente bastante importante, como Spencer Kimball, que es uno de los programadores del editor de imágenes GIMP. O GIMP, no sé cómo se pronuncia bien en inglés, pero que es
el Photoshop de los pobres, el que yo uso. Bueno, después de graduarse, una empresa llamada O'Reilly Books se interesa por esa aplicación que había hecho y, de hecho, la usan para hacer la propia web de su empresa. Una de las cosas que tenía Viola era que solo funcionaba en X-Window, que era un sistema operativo basado en Unix, por lo que, además, por ser basado en Unix, ya tenía TCP/IP incorporado y además, y era el paso más lógico, ¿no? La pregunta que Pace tenía era cómo transportar sus páginas hechas con esta aplicación, con Viola, a través de Internet. Estaba casi a punto de inventar paralelamente el hipertexto en la red. Y entonces, bueno, eso según cita él mismo, y entonces fue cuando leí el correo electrónico de Tim sobre la World Wide Web. Tim, en este caso, es Tim Berners-Lee, que es el creador y padre de la World Wide Web, que además es un hombre que sigue en activo con una fundación y que además escucharlo es una pasada, lo hemos escuchado en alguna ocasión. Bueno, Tim además le responde y le dice, mejor dicho, Pai comenta sobre la www, la URL era muy, muy inteligente, era perfectamente lo que necesitaba. Además, Tim le responde, le dice, bueno, estoy pensando en escribir estoy hacer un navegador, programar un navegador. Y él le dijo que le parecía una buena idea y solo en un par de días ya tenía creado el navegador en base a lo que ya tenía programado ya. Así que en el 92 nace el Viola www, que es el primer navegador que añade funcionalidad extendida. Es decir, podías tener hojas de estilos, objetos incrustados, tablas, más o menos lo que se tendría en un navegador corriente de ahora. Además, las primeras versiones de Viola fueron bastante bien recibidas y usadas por el CERN. A medida que se desarrollaba el Viola www, empezó a parecerse cada vez más a Hipercard. Podías añadir marcadores de páginas favoritas. Tenía botones para ir hacia atrás y hacia adelante y una función de historial. Además, podías ver gráficos, tablas. En el 93 incluso se podían ejecutar programas de scripts en el propio navegador. Este navegador se basaba en un kit de herramientas, como ya hemos dicho, y además ese propio kit de herramientas permitía hacer webs, permitía hacer desarrollo. ¿Qué más? Como hemos dicho, se ejecutaba bajo X-Windows y podía usarse para crear aplicaciones de hipermedia complejas que estaban más allá del estándar que había en aquella época del HTML 3.0. Vale. ¿Cuáles eran las primicias? ¿En qué innovó Viola? Bueno, inserción de documentos del lado del cliente, marcos anteriores, sindicación a través de la estructura de salida de JavaScript y además que algo que se utiliza actualmente. Y aquí viene una de las, al menos para mí, mi parte favorita, que es el baile de patentes. Lo he puesto así porque siempre que hablamos de algo, al final acaba con marcas y juicios. Bueno, es que era muy habitual que cualquier funcionalidad que saliera en un navegador, el resto las copiaran o las adaptaran. O sea. Pues en este caso, en el 99, que son bastantes años después, luego tendremos que volver hacia atrás. Sí, no, tendremos que hacer un receso porque tendremos que volver. Pero vamos a contar esto porque me parece bastante curioso. En el 99, Eolas Technologies y la Universidad de California presentan una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos contra Microsoft, alegando una infracción de patente, una patente de Estados Unidos, que cubría lo que son los complementos de navegador para su navegador web, en ese caso de Microsoft, que era el Explorer. La empresa Eolas gana el caso en 2003 y recibe daños por valor de 521 millones de dólares de Microsoft. Al año siguiente, el tribunal lo ratifica y le dice, sí, señor Microsoft, tiene que usted pagar 521 millones. En 2005 van a apelación. Microsoft dice, ¿cómo vamos a pagar eso? Se intenta realizar un nuevo juicio
intentando anular el pago por parte de Microsoft de esos 521 millones de dólares en daños. El Tribunal de Apelaciones lo que dice es que se ignoraron dos argumentos clave que además se habían presentado por Microsoft, pero parece ser que habían hecho la vista gorda sobre eso. Vamos, que por 521 millones dijeron, vamos a contratar más abogados. Lo que sea, exacto. lo que quería mostrar era, Microsoft lo que quiso mostrar es que esa patente de la empresa EOLAS, en realidad ya se había usado los complementos de navegador anteriormente en el navegador Viola WWW, y siendo una herramienta anterior. Eso es lo que le llaman arte previo. Exacto. Y además, en el 93, y además en la misma Universidad de California, además era justo un año antes de que se presentara esa patente. Por tanto, eso de alguna manera invalidaba la patente en sí misma. Pero hay una cosa, estos estadounidenses no tienen un juicio a la semana, no están contentos. Eso es así. O sea, les falta algo. Juicio. Juicio, tan fácil. Ya está. Y si, a lo mejor tardan 10 años y ven, hay aplazamientos. ¿Están contentos? Ya está. Una persona normal. Hombre, sí. Por 521 millones de euros. De dólares, perdón. ¿Cómo es para pelear, sabes? Sí, pero. O sea, y ven, hay años y espera, hay abogados. O sea, es su vida. O sea, les encanta. Bueno, de hecho, Microsoft también había sugerido que el fundador de EOLAS, Michael David Boyle, era ex investigador de la Universidad de California, había ocultado intencionalmente su conocimiento del navegador previo que ya usaba complementos, el Viola WWW, al presentar pues la solicitud de patente. Digamos que dijo, vaya, parece que estos han hecho un buen invento y no lo han registrado, voy a registrarlo yo. Parece ser que además esta empresa EOLAS se dedicaba casi a demandar a todo Cristo. Lo intentó con Yahoo, con Google, minoristas, bueno, en fin, un montón. ¿Era una empresa o era un bufete de abogados? Pues no sé qué decirte. A veces parece que es una empresa que registra patentes y denuncia a gente. Vale. Hay que ser más rápido. Ya está. Sí. Bueno, en febrero de 2012, un jurado de Texas descubre que las dos patentes de EOLAS no eran válidas. Después del testimonio de varios acusados, entre ellos Tim Berners-Lee, es el creador del WWW. Solo 20 años más tarde. Y Pei Yuan Wei, que creador del Viola WWW, que este chico, bueno, ya bastante más mayor, ni pinchaba ni cortaba, le dijeron, oye, que tienes que venir a juicio. Bueno. Lo que decía el testimonio en general era que el navegador Viola incluía ya los inventos reclamados por la empresa EOLAS antes de la fecha de la presentación de la patente. Cito textualmente, hay evidencia sustancial de que Viola fue públicamente conocida y utilizada antes de la supuesta fecha de concepción de los demandantes, agregó. En fin, todo un culebrón. Un culebrón. Microsoft finalmente no pagó nada. EOLAS lo sigue intentando con otras 22 compañías más, incluyendo Yahoo y Google. Alguna caerá. Y diciendo, bueno, yo lo inventé. Y hasta aquí. Pero bueno. Nuestro interruptor de hoy de este navegador. Al final me he fijado en lo que me interesa a mí, que son los mamoneos de juicios y el baile de patentes. Pero es que siempre que caemos en la historia, lo mismo. No, porque la historia de Netscape precisamente es eso. Pero ya. Bueno, no solo de. Volvemos atrás y no solo de Viola WWW vivíamos entonces, vivían entonces en el 92, sino que había otro navegador que por aquel entonces estaba en pañales, que se trataba del Mosaic. El Mosaic estaba creado desde el NCSA, National Center for Supercomputing Applications. Eso era el centro de estos de investigación que tenían en Estados Unidos, que les encanta tanto. Les encanta a ellos, sí. Vale. Y es donde uno de los creadores posteriores de Netscape estaba involucrado por ahí, ¿vale? Es que era Mark Andreessen. Tiene bastante éxito, la verdad es que supera, al menos en rendimiento, superaba al Viola y además tenía una característica que podía acceder a ficheros de disco.
no solo en remoto, sino que podía hacer el fichero de discos, por lo cual era una gran ventaja, ¿no? Y por aquel entonces estaba a la par con Viola TPW, ¿no? Entonces, estaban tan a la par y su tecnología era tan puntera que se opta por usarla en la Mozilla Application Suite, ¿vale? Que eso lo veremos más adelante. Y Spyglass, que también era otro navegador, se basa en esa tecnología. Y aunque se llamara Spyglass en el 92, posteriormente es comprada por Microsoft y renombrado, atención, Cha-chan. Internet Explorer. No podía ser, aquí gana siempre más grande. No lo hicieron desde cero, compraron Spyglass y trabajaron a partir de ahí. Todos los problemas que habéis tenido alguna vez con Internet Explorer, la culpa es de Spyglass. Exacto. Así que demandarlos a ellos, no a Microsoft, ¿eh? Los Y pobrecitos también. bueno, la ventaja es que Mosaic por aquel entonces sí que era multiplataforma y podía ejecutarse en Unix, en Windows y en Macintosh. A diferencia del Viola WWW del que hemos hablado, Que solo era para por Unix. aquel entonces, ¿qué Windows había? El 92, pues. ¿El 3.11? Pues ¿El no, 3? MS-DOS. ¿El MS-2? Y el 3.11 creo que fue el 93. Creo que todavía no había salido. Imagínate. No sé si me corregí, si me equivoco. Pues eso, estaban en la versión del protocolo de intercambio HTTP por 0.9, que es como ha hablado Enric del Tim Berners-Lee, ¿vale? Y la otra posibilidad es que daba acceso a otros protocolos, como era el Gopher o el FTP, o incluso una cosa que ahora está completamente abandonada, que es el Usenet News, el NNTP. Que te podías conectar y ver las news y todo, que ahora ya nadie lo usa, pues por aquel entonces ese navegador lo incorporaba. Pero bueno, dejemos a Mosaic ahí en un ladito y al año siguiente es cuando Clark, mientras trabajaba en un proyecto asociado al NSA, pues charlando con Andersin. Pues al final deciden que van a hacer una cita. Así que le envía un mail, le dice: mira, En puede que no me conozcas. aquel momento, un En mail. aquel momento, Cuidado. hombre, por aquel momento ya había mails corporativos o de gubernamentales, pero lo sabía. Y le envía un mail diciéndole: dice, puede que no me conozcas, pero soy el creador de Silicon Graphics. Así. Sí, Pero, espérate. he renunciado y estoy tratando de formar una nueva empresa. Dice: ¿le interesaría que nos reuniésemos para conversar? Ya está, ahí. A ver, King, o sea, tú Americano. recibes un email que Americano. dice, oye, soy el fundador, no sé qué, tal, montamos una empresa, tú lo primero que piensas es que es una estafa. Bueno, ahora lo pensarías. Ahora pensamos que es una estafa, pero en aquella época, pues se le debieron poner a Clark los ojos como platos y dijo, venga, venga. Es que era demasiado bueno para ser verdad. No, no puede ser. Pero esto es América. O sea, todo puede ser posible, dicen ellos. No, Bueno. pues nada, venga. El otro vio negocio, el otro tenía dar, dijo, pues ahí estamos. ¿Qué problema hay? ¿Y qué hacen? Pues montar esta nueva empresa que era Mosaic Communications, ¿vale? Que era para el desarrollo de toda la parafernalia que tuviera Mosaic detrás, ¿no? O sea, esto dijeron, muy bien que sea de National Supercomputing y tal, muy bien gubernamental, muy bien, pero aquí ya yo veo pela. Hombre. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues intentar sacar pela de esto, ¿vale? Su idea era venderlo como Mosaic. ¿Vale? Problema, como hablamos, patentes, nombres y tal, no pudieron usar Mosaic como nombre. Así que lo llamaron segundo nombre que tenía en cartera, que era Mozilla. Qué curioso, qué curioso. Curioso, ¿eh? Mira, pues ya empiezan ahí a enfilar, ¿vale? Y Y todo viene del NSA, o sea, todo viene del NSA, Mozilla era su segunda opción, pero al final no deciden Mozilla. Al ya. final deciden Netscape. Netscape, que es el que estamos hablando, ¿no? O sea, todo está ahí. Tú mira, mira, ¿de dónde viene todo? Tú empiezas a estirar de un hilo y vas estirando, 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 y al final están todos ahí metidos. Sí, y luego te quejas de los chinos, ¿no? Da Dices. igual. Pero bueno. Pero bueno, entonces montan Netscape. Y a su navegador lo acabó bautizando como Netscape Navigator. Como era para navegar por la web, pues Netscape Navigator. Pensamos. ¿Vale? Y la fundan en el 94 y
y cuando lo fundan en abril del 94 son tres empleados, pues, supongo que ellos dos y otro más que debía hacer el trabajo. Claro, aquí nos basamos en una invención pura, pero vamos a decir que digo el tercero yo, era el que estaba trabajando. Digo yo, ¿no? Uno debía venderlo, el otro tal. Yo. O el que traía el café y hacía las fotocopias. Alguien tenía pero que bueno, hacerlo. O sea, de abril a diciembre pasan de tener a 3 a 100 empleados. O sea, ahí había pela. Había dinero, sí, sí. Había dinero. El suelto no daba abasto. No, no. Y no solo eso. 100 a finales de ese mismo año, pero en los 3 años siguientes pasan de 100 a 2.600 empleados. Ahí es nada, ¿eh? Y entonces, claro, será evidente de que eso iba para arriba. O sea, el Netscape estaba en la punta de lanza y eso iba, solo podía ir para hacia arriba. Hacia abajo, nunca. ¿Vale? Entonces es cuando entran nuestras queridas empresas de capitales de riesgo. Vale. Y entra Kleiner Perkins invirtiendo una cantidad de 5 millones de dólares por el 20% de la empresa. Uh-huh. O sea, ahí también, ya, dinero llama dinero y ya estaban los de capital pero riesgo ahí. Siempre piden algo a cambio. Inversores, siempre. Desde aquí hacemos un llamamiento, si hay alguna empresa de capital de riesgo que quiera invertir 5 millones de dólares en este humilde programa, los aceptaremos sí. A regañadientes. Sí. Lo que el dinero no da la felicidad, nada. No queda tan duro. Mira, bueno, no da la felicidad 5 millones de dólares, me han dicho. Sí. Espérate. No, pues. Bueno, al finalizar la ronda de inversión, acaban recaudando 765 millones de dólares. Eso te da la felicidad, ¿no? Pero se acerca. Bueno, se acerca. A lo mejor de lejos, pero. Tanto llegan a acumular que deciden a salir a bolsa, ¿vale? Entonces, en agosto del 95, Netscape y todos sus agentes entran a cotizar en bolsa. Taparon, ¿vale?, una serie de Netflix, ¿eh? Y fijan, no sé, pero seguro que para seriedad. Ay, perdón. Fijan el precio para 5 millones de acciones que iban a venderse al día siguiente, ¿vale? El precio de cada acción, $28. Bueno, barato. ¿No? ¿No hubieras comprado tú un par de acciones? Yo que sabía si en ese momento. A ver, ¿quién lo iba a saber? Eso es como ahí siempre. Tenías tu dinero, tu chita. Claro, claro. Podías haber ido a invertir. Claro. Y, claro. Más cuando te. Ahora te vamos a contar lo que. La progresión, ¿vale? Eso es 20. Quédate, cifra, $28 por acción, ¿vale? Pero bueno, entonces se abre Wall Street, empiezan a pujar, son las 6:30 de la mañana. Toda la plantilla delante de un ordenador mirando cómo van sus acciones. Pero dice. Porque en estas cuestiones. Pero toda dice, la plantilla uy, compra. Esto no va. No va, pero llega un momento en que sube la acción a 741 a 2. Y medio. Y la otro y acaba, bueno, luego como siempre, sube para luego bajar y se estanca en 581. O sea, de 28 no está nada 581. Mal. Para que te sirva de referencia, ¿vale? Acaba capitalizando 2.300 millones. O sea, primer día, ¿eh? No se queja, ¿vale? O sea, más del doble de lo que había cotizado a Apple en su primer día. Más del doble. O sea. Sí, pero con el ejemplo de Apple todo el mundo iba muy vivo. Ya, pero en este. Ya. Pues acaso, invirtieron. Pero bueno, a pesar de la financiación. Escandalosa. Escandalosa, aquello iba ahí, ¿vale? Porque claro, al final las tecnologías van creciendo. Entonces, lo que hacen es invertir y diversificar en el número de productos de Netscape. Entonces, 2 años más tarde, acaban lanzando el Netscape Composer. ¿Qué era el Netscape Composer? Pues era un editor what you see is what you get. O sea, de esos que los arrastra, todo tal cual, no había que hacer código. Pensado para el Communications Corporations en el 97, pero luego lo acaban empaquetando dentro de todos los productos de Netscape, ¿vale? ¿Qué características tenía? Pues mira, podías ver o editar código HTML para componer esas webs,
o ver una vista previa de esas páginas directamente en el Netscape Navigator. Podía revisar la ortografía, publicar directamente a sitios y además aceptaba una gran cantidad de formatos. Esa era la idea de Netscape, ¿no? O sea, no solo dar el navegador, sino también el constructor de páginas web. Hasta que llegó una de nuestras queridas mega empresas estadounidenses, que es America Online, AOL, en el 98. ¿Y qué hace? Pues dice, bueno, pues esto, no sé, esto para afuera, porque hay mucho dinero y no vamos a sacarle rentabilidad. Aquí estamos regalando cosas. Exacto. Y no vamos a regalar Entonces, ¿qué dice? cosas. Bueno, pues total, como no lo vamos a usar, Recortemos. lo convierten en código abierto. Y ese código abierto, bajo la supervisión de una fundación. ¿Qué fundación? La Fundación Mozilla. Ahí está. Ahí está. Al final, son los mismos. Al final son los Son mismos. cuatro, son cuatro. ¿Vale? Pero bueno, aún así siguen lanzando versiones de Netscape Composer, supongo que para solventar fallos. Y la última versión que lanzan es la 7.2. Pero bueno, ya no se incluye directamente a partir de la 7.2, ya no se incluye en ningún Netscape posterior, porque la Fundación Mozilla en ese caso prefiere centrarse en otros aspectos, ¿vale? Y en aplicaciones independientes. Y perdón. Entonces, como pasa a ser. Ay, perdón. Como pasa a ser parte de la Fundación Mozilla. La rebautizan al Composer y lo acaban llamando SeaMonkey. Por eso y sus. Bueno, Mozilla tenía esa característica de llamar como con nombres de animales a sus productos, Mono ¿vale? de mar. El Firefox, el SeaMonkey, el Thunderbird, etcétera, Sí, etcétera. sí. ¿Y la? El Continúe, perdón. Songbird, también el de calendarios. ¿Vale? Y ahí lo dejan, ¿vale? Pero bueno, no solo del Composer, con tanta inversión las habían dedicado a hacer y 2.300 empleados, sino que por otra parte estaban desarrollando otra suite, que era el Netscape Communicator. Y es cuando se anuncia en el 98 que lanzaban ese producto en ese Communicator. Y lo anuncian como un equipo dedicado. ¿Qué ha pasado eso? Soy un La fantasma. ha dado. Ha hecho Communicator y se ha manifestado el Se ha fantasma del. manifestado, sí, la Sega Saturn queda por debajo, sí. Uy, habrá que preguntarte dentro de un poquito, ¿eh? No sé, no ¿Qué tiene sé. que ver? Bueno, ya lo veremos. Todavía no hemos llegado, Vale, ¿eh? vale, vale. Aquí o más. Bueno, ya la Saturn ya había salido, pero vamos a esperar un poquitín Ya lo he notado ya. Ha salido la más. Saturn y la Dreamcast, pero bueno. Pero no pasa nada, no, ahí estamos. Y entonces se me ha ido el hilo. Nacen el Netscape no Communicator en el 98 y la intención es que era que fuera un equipo dedicado en Netscape para asociar todo ese tipo de productos, ¿vale? Y una guía o promover, en este caso, el diálogo abierto entre el código fuente y el navegador, que en este caso el suyo era el Netscape, ¿vale? Que luego, como siempre, acaban reutilizando dentro de Mozilla Application Suite. O sea, Qué otra cosa. casualidad, qué casualidad. Hombre, algo tenían que aprovechar. Pero bueno, llegamos a casi Navidades del 98. Y como habíamos dicho, había comprado América Online en Netscape. Y lo que no habíamos dicho es cuánto paga por ello. Y acaba pagando 4,2 millones. Mil, 4,2 mil Ay, millones. perdón, 4,2 mil millones. Ahora sí, Perdón, escandaloso. perdón. El mil se me ha ido, pero. Y es muy Pero es importante. muy importante. También aceptaríamos 4,2 mil millones Sí. por el mecenazgo Sí. de este programa, ¿eh? Nada. Una desdeñable cantidad para nada. Pero ya ves lo que pasaría luego con América Online, pero bueno. Eso es harina de otro costal. Pero bueno, como hemos hablado, la dirección que tomaba América Online no era exactamente la que habían previsto tanto
toma, bueno, en este caso directamente Andrés Sin, ¿no? Y lo que dice es que, mira, al final esto se acaba, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Vale? Entonces, en ese momento, todo el conglomerado de Zenescape, que el otro dice, yo me voy y ya me avisáis, cierran un acuerdo de la nada desdeñable cantidad de 10.000 millones de dólares. Estaba a punto de saltar por si Estas acaso. cosas que pasan ahí en un divorcio. No, nada. Te quedas con el perro, yo me quedo con la Al maceta. final dice, mira, ¿lo queréis todo? Todo, todo. Pues 10.000. Este ya está retirado hace años, ¿sabes? Pero bueno, de todas maneras, a pesar de la compra y de la fusión y de todo el rollo, como que no acababan de encajar, ni tanto la versión de Escape ni lo que pretendía AOL. Entonces, la única visión que tenía América Online, o la que veían desde fuera, es que quería comprar Netscape para luego posteriormente poder negociar con Microsoft y su Internet Explorer. O sea, solo se la compraban por comprar. ¿Vale? No hay que dejar espacios en los mercados. Hombre, en este caso tenía su poder de negociación ahí. Pues eso, no solo con Netscape se quedan con el producto, sino además con NetCenter, que era otra de las propiedades de Netscape, ¿vale? Y una de las que más atraía tráfico por aquel entonces no existía Google. Entonces, era una importante cantidad de tráfico, y eso es lo que querían. No existía Google. ¿Alguien se imagina el mundo sin Google? Bueno, Hubo un momento en el que no existía. todos estos, exacto. Y lo que hace es transformarlo ese NetCenter o llevárselo a su campo con su servicio ese que tenían, ePlanet, que es donde pasan y lo mezclan todito y hacen que así, sí o sí, tengas que pasar por América Online. ¿Vale? Y aún así, aún no se rinde con los productos, o bueno, o hace que no se rinde y sigue lanzando nuevas versiones en el 2000 de Netscape. ¿Vale? Directamente lanzan la versión 6, porque la 5, a pesar de llevar la carrera contrarreloj con Internet Explorer 5, al final no llegan, sale antes Internet Explorer y al final dice, pues ya paló esto, pues ya no la lanzamos. Que seguía siendo un coladero, era un Exacto. coladero y vamos. Entonces directamente esperan a las 6. ¿Vale? Por cierto, en el 2000 ya había salido PlayStation, sí. La Sí. 2, quiero decir. Mira, venga, va. A ver. No, 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 no. A ver. Y es que si no, no nos lo voy a encontrar aquí. Es que ya estamos en pleno siglo. ¿Y eso qué tiene que ver con la No, pero Saturn? estamos en Ve, ya que ya. ya hemos llegado en el 2000. Ahora ya sí lo puedes decir. Es que estamos ya en pleno siglo XXI. Bueno, faltaba un añito para el No. siglo Todavía XXI, no hemos pero llegado, ¿eh? ya. Todavía no hemos Pero llegado. en un momento estamos ya en el XXI y esto no puede ser. No hay que correr tanto. Bueno, ya está. Gracias por decirnos que tiene que ver con la Saturn. Venga, Vale, siguiente. ya está, venga. Acuérdese, Joder. acuérdese de los saludos a la gente que nos ve, ¿eh? Sí, siempre con Uy, no es mucho por cariño, nada, pero pero. está cambiando la luz y da igual. Bueno, no pasa nada. La próxima. Es cuestión de la luz. El sol no se puede controlar. Todavía. A lo mejor en un futuro sí. Bueno. Sí, horrible, horrible. Pero no, no No pasa pasa nada. No nada. pasa nada. Ahora no se puede desmontar todo. De todas maneras. ¿Qué tiene que ver esto con la Saturn? Bueno, a ver. ¿De qué estamos hablando? De un navegador. Muy bien. Un navegador. Ya está. Gracias. ¿Y qué navegador había en una máquina que nació en 1994 y que era de Sega? No, no era el Netscape Navigator porque no le hacía ninguna falta. El Mosaic. Tampoco, no, no hacía ninguna falta. Era el Planet Web Browser, ¿eh? Mira, el Para ePlanet. Sega Saturn, ¿eh? Y no le hacía ninguna falta todos los berenjenales que había en un PC. Mientras que en un PC se necesitaban, en el año 94, por ejemplo, no, bueno, 96, en el año 96 se necesitaban algo así como 6 megas de RAM para que funcionara todo con el Windows 95 y el navegador. Con Sega Saturn, ¿cuánto necesitaba en memoria RAM? ¿Cuánto? 128 gigas. Con 512K, con medio mega, ya no necesitaba nada más. Era. Total, para poner cuatro textos. A ver,
Pues la cosa iba que sí, que iba de textos. Pero no necesitaba nada más. Ya está. ¿Para qué? ¿Para qué tanta tontería? De todas maneras, ¿de cuánto eran las conexiones del 96? Pues debía ir a un byte por año o algo así. A byte por año. Esas conexiones que aparecía la foto. Bueno, 33. Ahí andaba la cosa. Entonces, ¿qué es lo que hizo Sega? Aquí está el futuro. Otra vez. Vale, está bien. No se habían dado cuenta que ya se habían equivocado un montón de veces. No pasa nada, porque no eran equivocaciones, eran correcciones una detrás de la otra, ¿no? A ver. Entonces, mientras corrían, pero... Corrían hacia el futuro. Vale. Entonces Sega dijo, bueno, aquí tenemos que hacer algo. Entonces, inventaron lo que sería el Sega Saturn Network Link. Muy bien. Entonces, en el 96, en octubre del 96, se sacó lo que era un cartucho con la conexión al teléfono, etcétera. Muy bien. Dos cables, 28K en América de velocidad, 28K, agárrate los machos, ¿no? Y 14,4K en Japón. A ver, como no era tan necesario todo el rollo de miles de fotos, YouTube ni se sabía ni se conocía qué podría solo ser. Solo como mucho descargarse una vídeo de Paz del Dragón Horta y ya. No, vídeos tampoco. Ese tampoco. No, video, ni vídeos ni audio. A lo mejor pistas. En el solo futuro, texto. En solo el texto. Futuro, solo texto. Sí, solo texto, pero ¿para qué más? Si la información durante miles de años ha venido en texto, ¿para qué necesitas más teniendo una Saturn delante? Con la Saturn ya tienes todo el vídeo que puedas necesitar y más. Video CD. Video CD, sí señor, también tenía video CD con el cartuchito de video CD. Muy interesante. Que por cierto, a lo mejor meto algo de cuña con lo del video CD, pero bueno. ¿Qué pasa? Lo bueno que tenía, no necesitaba servidores. ¿Para qué? ¿Para qué? Realmente. Total, nadie se iba a conectar. ¿Para qué? No. Ojo, ah, no, perdón. Ojo. No te quejes porque se vendió. Bueno, a ver. Casi el 1% de la gente que tuvo Sega Saturn compró el modem. Todos familiares de, todos de familiares. Sega. No. Se vendieron, sobre todo en Estados Unidos. Algo así como 50.000 unidades, más o menos. Bueno. Ellos esperaban 100.000 unidades. Pero bueno, al final 50.000, 100.000, la mitad, bueno, le salió para cubrir gastos. ¿Y tú tienes una? No, pero no están caras, ¿eh? Lo único que hoy en día está por 60 y pico de euros. Nos ha fallado. Saturnino nos ha fallado. A ver. Saturnino nos ha fallado. ¿Qué es lo que pasa? En estos pisos del siglo XXI, todo está bastante mal en cuanto a espacio. Vosotros pero, lo sabréis. Pero no tienes un... Ya está. No. Sí, adelante. La cuestión ya está en que todo no se puede tener. Te voy a quitar cerillitas un momento. Sí. Tú. Claro. Ya está. Entonces... Le hemos bajado esto, la saturnidad a en, ya está. En referencia al capítulo de... Vale. De esa serie de no, futuro. No. Vale, no sé. Vale. Es igual, no pasa nada. No se podía bajar audio y vídeo porque tenía poca RAM la máquina, porque estaba hecha para juegos. Entonces, pues realmente pues todo esto no se necesitaba. Aunque sí que se sacó un ratón, un teclado, todo perfectamente preparado, que luego se vería sobre todo en lo que sería Dreamcast, con el plan del 3.0, porque aquí empezaron por el 1.0 y tal. Todo era un poco más arcaico, pero funcionaba bien para ver noticias, para ver cosas en referencia, ¿no? Tampoco podías guardar marcadores, porque era un... ¿O te acuerdas de la URL o te acuerdas? Claro, pero ¿qué es lo que pasaba? Que, bueno... Total, ¿no se podía guardar en ninguna parte? A ver, podría haberse hecho. De hecho, el navegador en sí corría por software. Lo que era Yutaka Yamamoto, que era el director de Sega América en cuestiones de nueva tecnología, dijo que Sega Saturn era lo suficientemente poderosa para poder mover el navegador sin necesidad de hardware específico. Pero lo dijo así. No, lo dijo sin reírse, lo dijo con ¿cómo se dice? Con consecuencia de causa. Bueno, es igual. La cuestión es que... No es así, la Saturn es súper poderosa. No. Tenía dos SH2 que era... Bueno, continúa, vale. Era suficientemente poderosa como para... Me gusta mucho la gente con la Saturn, pero... Para la gente que no lo sepa, mientras la PlayStation tiraba muy bien para lo que hacía, pues Sega Saturn se metió en otras cosas. Video CD, foto CD, internet... En aquel momento PlayStation era simplemente una máquina de juegos. Lo querían convertir en el centro multimedia. Pero bueno, sigamos con la web. Sí, bueno.
Vale. Entonces, se desarrolla un kernel para lo que es tareas de comunicación y todo esto. Lo que era el navegador estaba basado en C, ¿vale? Y bueno, la verdad es que funcionaba bastante bien dentro de las limitaciones que había en el internet de la época. 14K para Japón, 28K para Estados Unidos. Bueno, aquí un K. Aquí no había ni Ks, ni Cs, ni Ds. O sea, Europa siempre, como siempre, en esos momentos. Pero bueno, al menos teníamos la SATO. Al menos, podíamos decir eso. Se sacó 5 juegos que eran compatibles con el módem en sí. Todos conocidos, ¿no? O sea, Sega Rally, Bomberman, Daytona USA Championship Circuit Edition, Virtualon y Duke Nukem, todos específicamente hechos. O sea, no servían los normales y corrientes, tenías que comprar la versión hecha para compatibilidad con internet, con el módem. ¿Qué es lo que pasa? Como siempre, el precio. De estos 5 juegos, lo normal es que costaran 15.000 yens más o menos, que ya era bastante, que aquí serían como 15 o 16.000 pesetas de la época, que eran como $199 americanos, que era una bestialidad. Yo no lo entiendo estos precios, pero bueno. Porque hicieron pocos. Hicieron pocos, pero a ver, el juego te servía en todas las máquinas, o sea, no es que tuviese una incompatibilidad. El mismo juego podías venderlo para las máquinas compatibles que tuvieran el módem o que no lo tuvieran. Entonces, ¿por qué cobras tanto a la gente? Igual venía el módem dentro. Sí, el módem vino por separado se costaba casi tanto como un juego, $199. Y cuando, si conseguías el pack con Sega Saturn, te costaba $400 americanos. Ojo, aquí salió por 500 euros, 80.000 pesetas en la época, y no te traía módem, ni te traía video CD, ni te traía absolutamente nada. Cosa que siempre en Europa y los territorios que no eran Estados Unidos ni Japón, Hispanoamérica. La morralla, nos traen la morralla. Lo que somos, lo que hemos sido para ellos. Pero hoy en día tenemos la venganza. Porque hoy en día, cuando sale una máquina, primero sale a lo mejor para casi todos los territorios. Europa, a lo mejor, secundario. Pero Estados Unidos, luego sale Japón, cosa ya impensable, ¿no? Y el resto, bueno, pues lo tenemos a lo mejor 2 o 3 meses detrás. Pero estamos mejor que en la época en ese sentido. Y el precio es más o menos para todos igual. No hay tanta diferencia como en aquella época. El browser en sí era muy sencillo. Era muy sencillo, utilizaba 320x240. ¿Qué ocasionaba? Ocasionaba unos dientes de sierra, pues bastante hermosos, ¿vale? Es cierto que la máquina podía correr más, tenía más resolución. Si le ponía ruedas. Tenía ruedas, no hacía falta ruedas porque era muy potente, pero igualmente la máquina podía dar mucha más resolución. 704, pues no me acuerdo. Pero en este caso, pues para mover todo de una manera fluida, se decidió dejarlo a una resolución que más o menos pudiese mover bien. Y total, como una pantalla de televisión de la época grande. Lo importante, ¿la Saturn podía poner, el navegador podía poner GIFs animados? No podía poner GIFs animados. Pero da igual, para lo que se quería tampoco pasaba nada. De todas maneras, lo que sí que ponía era anti-aliasing encima de las letras, para así disimular los bordes de dientes de sierra. O sea, que utilizaba la GPU, en planos 2D para minimizar planos 2D. Tenía especialidad para planos 2D. Sí, aunque utilizaba muy bien la GPU, que es que se la está jugando con meterse con el 3D de la yo, máquina. Yo no me he metido con el 3D de la máquina. No, solo diciéndolo de 2D. No, el 3D lo hacía muy bien, lo que pasa que en la época no se supo aprovechar tanta potencia. Cosa que hoy en día, por otra parte, bueno, se tienen que hacer. Resumiendo, ¿tú ahora te comprarías un navegador de modem para la Sega Saturn? Hoy en día no tendría funcionalidad, sería para coleccionista. Como algo que hay que tener y tienes la Sega Saturn. Pero yo que sé, te montas un PC haciéndote de emulador virtual de servicio de telefonía para conectar la Saturn, ¿sí?, y poder navegar. Las cosas más raras se han visto. Sí, ¿por qué no? De hecho, bueno, en 2017 unos fans hicieron conectividad con voz IP. O sea, imaginaos. O sea, a través de dos Saturn, hablando
¿Pero a qué velocidad? O sea, decía hola y al día siguiente llegaba, ¿o? A la velocidad máxima del módem. La velocidad máxima del módem eran 28,8K. Tú, imagínate. No se veía oír muy bien. Es lo mismo, pero se pudo hacer. O sea, sí, que sí se podía transmitir voz en tiempo real. Alucinante. Para una máquina que corre a 28 MHz. Pues ya está. No está, es el principio. O sea, es algo. Si alguien tiene un módem extra que le sobre de Sega Saturn y se lo quiere hacer llegar a Saturnino. No. Pero luego saldrá aquí abajo la dirección postal. Sí, sí. No hace ninguna más, falta. Pero Saturnino, si es para hacer una, es una, para hacer una conferencia voz IP, vale, con otra persona, con la Saturn. Vale. A ver, tiene muchísimo mérito que haya gente que lo mucho haya mérito, logrado, muchísimo. Y que sean tan fans de una máquina como es esta, una tan buena máquina como la que fue y la que es. No sé, a mí me deja totalmente alucinado que gente hoy en día gaste tiempo y esfuerzo en hacer esta maravilla. Desgraciadamente, pues en fin, de los 50.000 vendidos, pues los sobrantes, que fueron unos 1.100 más o menos, que quedaban así un poco colgados porque ya venía Dreamcast y todo esto, pues fueron donados a escuelas donde fueron el comienzo para una nueva generación, igual que lo fue Spectrum en su momento, en las escuelas de algunos países o no sé, en este caso, pues oye, no estuvo mal el fin de lo que era el módem de Sega Saturn. Bueno, hablando del fin del módem de Sega Saturn, ojo, que el sistema operativo luego pasó a Dreamcast, que era el 3.0. Bueno, pues hablando del fin del módem de Sega Saturn, vamos ya por el fin también de Netscape, en este caso. Si quieres sí, pero vamos, que aquí va para... No, porque ya, es que si no ya vas a entrar a hablar solo de Saturn, entonces no. Es que da mucho para hablar. Continuemos, que nos queda un trocito todavía. Vale. Bueno, hablamos de que AOL compra Netscape, estoy resumiendo, pero también lo que hace es formar una alianza, en este caso con Sun Microsystems, para elaborar estos productos, ¿no? Lo que hace es intentar darle cuerpo a una suite donde incluiría mensajería, calendario, colaboración web, certificado de servidor, etcétera, todo un cúmulo de aplicaciones para la navegación y para el protocolo web, ¿vale? Pero no acaban muy de acuerdo, ¿vale? Y entonces en marzo del 2002 esta alianza se parte, ¿vale? Y ePlanet, que era todo este servicio que había montado AOL, pasa a ser una parte o una división de Sun, ¿vale? Y es la que se queda con todos los derechos de propiedad y patentes que te gustan tanto, Enric. La patente. Y ahora serían todas de Sun. Vale, y entonces llegamos a 2003, cuando AOL se reconvierte en AOL Time Warner, por la compra de Time Warner de la división de América Online. Y lo que hace es directamente es, dices, ya se acabó. Aquí ni Netscape ni Netskype. Nada. Cero. Muerte. Entonces, como era muerte del producto, pues a la mierda todos los programadores. Ala, venga. Y hasta incluso retiran el logo de Netscape del edificio. Ya era odio. Ya era odio. Ya era ya a muerte, a muerte. Pero bueno, aún así, los miembros de o los programadores de Netscape lo siguen ahí trabajando un poquitín. ¿Vale? Se habían quedado con trocito del se logo habían quedado uno, con trocito y acaban por lanzar la versión 7.2, ¿vale? Pero vamos, que esta es la última o casi última versión. ¿Ya en Windows XP? Uh-huh. ¿O no? ¿Casi? ¿No? ¿Sí? Sí, Windows 2000. Sí, debía ser el... No, el Millennium fue el 2001. Uh-huh. Sí, podía ya haber llegado ya al XP. ¿Compatibilidad con XP quizás? No lo sé. Pero bueno, nos plantamos al año siguiente con el Netscape Browser, que al final es desarrollado por otro equipo como paralelo cuando ya es cerrado por AOL, ¿vale? Y lo que intentan es usar todas esas tecnologías que se habían patentado
durante el desarrollo en Netscape, como eran todos los protocolos de HTML, el JavaScript, que es uno de los recursos o lenguajes de programación que aportó Netscape, ¿vale? ¿Todos se aprovecharon de Netscape al final? Todos, un trocito, cada uno se llevó un trocito para montar su propio navegador y su propia historia. Hasta el 2008, solo hace... ¿qué? 11 años. 11 años, nada. ya directamente, ya ni siquiera ya tienen soporte para Netscape, ¿vale? El 1 de marzo del 2008, AOL Time Warner cancela todo lo que es el soporte. O sea, que cualquier fallo de seguridad tal ya era por tu cuenta y riesgo. En realidad fueron ellos los que compraron el logo gigante y le prendieron fuego en ese momento, del odio que le tenían. Pero bueno, aún así dices, bueno, fueron buenos, o parte buenos, porque dicen, mira, nosotros ya vamos a dejar el soporte, pero vamos a dar un pequeño plugin para el Netscape, la 8 y versiones y 9 versiones, que permitían traspasar todos esos datos de Netscape a Flock o Mozilla Firefox. Así que con esto decían, mira, si ya no te has pasado, es cosa tuya. Vale, entonces ya se había cerrado esa etapa y ya finalmente Sun es comprada por Acle, otra sociedad más, en el 2010. Y lo que sí que hace es Oracle es siguiendo vendiendo las aplicaciones, pero como marca iPlanet, aquella marca que habría creado AOL comprando servicios de Netscape y todo lo demás. Pues toda esa parte la siguen vendiendo, pero bajo la marca Oracle. Y ahí acaba. Ahí acaba. Ahí acaba Netscape. Al final es como si hubieran matado a Netscape y con el cuerpo cada uno hubiera ido a carroñar un trocito. Ya. Y yo me llevo una parte, yo me llevo otra, venía Opera también una parte, venía Chrome otra parte, Internet Explorer un trocito, otro trocito. Todos, en realidad, jugamos con un trocito del Netscape Navigator cada día. Pues sí, en alguno de los navegadores. Bueno, con Mozilla más, porque se basó bastante más en su tecnología, pero sí, básicamente sí. Hasta Apple. Increíble. Y en el 2010. Y eso, a pesar de... todos, bueno, no lo hemos incluido en el guión, pero todos los juicios por monopolio de Microsoft, por la inclusión del Internet Explorer por defecto en sus sistemas, etcétera, etcétera. Estrategia buena de Microsoft, por su parte. El grande se come al pequeño siempre. Y en 2010 podrías entonces haber tenido Windows Vista, con el Netscape Navigator. Sí. Una combinación buenísima. Pero la gente no se descargaba porque ya venía Internet Explorer. Ya. Entonces, hasta que llegó Chrome. Que ahí lo barrió por completo. Cuando llegó Chrome dijeron, uy, es que va mejor. Ahí es un ejemplo de que no siempre los grandes hacen cosas buenas. Pero bueno, esa lucha sirvió para eso. Al final... para mover a poco. Bueno, tanto que al final el Edge, la última versión, también estaba basado en WebKit, que a mí es una de las implementaciones de toda esa parafernalia que se originó del Netscape. ¿Y de qué les ha servido el Edge? Bueno, está ahí. Ahí está muerto. También. Hay que reconocer que funciona mejor, ¿eh? Mejor que el Explorer 11. Cualquier cosa funciona mejor que el Explorer. Mm. Bueno, se le reconoce, pero vamos. ¿Algún aporte más? Simplemente que, bueno, que el modem de Sega Saturn está ahí y que, bueno. ¿Y nos ha enviado usted un saludo? ¿Verdad? Un saludo. Hay que enviar un saludo. Pero si ya lo hizo el mes pasado. ¿Ya lo hizo? Ah, ya está, pues ya está. El programa del mes pasado. Sí, ya, pero igualmente siempre un salido. Un salido, sí. Un salido, siempre un salido. No. Un salido, saludo. A España, como siempre, y a Latinoamérica, siempre, Murcia, con cariño, a Murcia también, por supuesto, y a Latinoamérica y a Estados Unidos también, que nos ven, un loco de la pradera nos ve, sí. Pero allá él, si a él le va bien, tiene que entendernos, habla español, bueno, va bien, él sabrá, así que también un saludo para él.
Pues saludos para toda Latinoamérica, para América, para Japón, la gente que nos ve de Japón, para España, para España, Mallorca, para toda la parte de Europa, que alguien más nos verá por ahí. Seguro. Para Laponia. Por si acaso llega alguien del África también, todos los subsaharianos, también Medio Oeste, también todos. A la antigua Guinea también. También. ¿Qué más da? Para Myanmar, para el subcontinente y para el Hindustán, para todos. Para Chiquitistán. También, todos. Si al final es... No sé si quieres saludar a alguien especial más o ya nos hemos... No, de momento no, de momento no. Ya está, no, ya hemos acabado. Pero esta vez nos hemos pasado de tiempo que te cagas, ¿eh? Tú, no, de no tiempo, creo. Pero de tiempo que hace que no hacíamos uno. ¿Tú crees que se han dado cuenta que...? Que no fue ni el mes pasado ni el anterior. No lo sé. ¿Tú crees que se habrán dado cuenta? Hombre, a si, ver. Si no nos ve nadie. ¿Qué es lo último que he dicho? Alguien que se ha quedado en Rosario... Vale. No lo sé. No, no lo digas. Sí lo digo. Darío, que lleva ya Buenos Aires, Córdoba, y ahora ha vuelto a Rosario. Claro que se ha dado cuenta. Ha cambiado tres veces de trabajo. Ya el está. Tipo, y otra vez ha vuelto a Rosario. No, no, tú di que solo está en Rosario y ya está. No, a ver. Un saludo para él, ¿no? Que, no sé. Chaval. Pero están jugando con fuego. Habrá la gente que era saludo personalizado, ¿eh? No, 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 no. A ver, esto es simplemente porque se le conoce, se le tiene aprecio y cariño. Sí. Un saludo a él, que está... Y va a mandar dinerito, va a invertir 5 millones de dólares. Sí, sobre todo 5. No, ¿cuál era la otra cifra? 10.000 millones. 10.000 millones. Sí, sí, sí. No sé si los tiene, ¿eh? Nos vendría todos bien. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Hombre, es una ayuda. Comprar cuatro cosas. Nada, Darío, mándanos. Y para que no tengamos que trabajar tanto, sí, y podamos dedicarnos a hacer más programas. Sí, se va a partir de la risa, ya verás. Que es muy duro, que el verano, que es muy duro. Es muy duro. Muy duro, ya está. Pero bueno, esperamos volver a tomar... Allí no tanto, que es invierno, ¿eh? Bueno, pues hay que ser fresquitos. Un saludo para él. A ver si vemos. ¿El siguiente? ¿No hemos hablado del siguiente? Bueno. Tenemos uno ahí... Ya tenemos una sorpresa. Va a ser sorpresa, pero... este también. No le hemos publicitado. ¿Tú qué toca? Así que...